Buenas tardes a todos. Qué lindo nuevamente estar aquí en la pantalla de Somos La Plata, Berisso y Ensenada. Con este programa que realmente lo hacemos del corazón, toda la producción de 4x4, y te ofrecemos esta hora de todos los deportes de nuestra ciudad. Este año, ya te estoy diciendo, prepárate porque se viene con todo. Los mejores deportes, las mejores coberturas de todos los eventos de nuestra ciudad. Vamos a estar haciendo una recorrida impresionante por todos los gimnasios también. Van a estar aquí, sentadas con nosotras, conmigo, con Ana, con Lucas, con Nacho, con toda la producción, todas las modelos de Runway Models de todo el año. Y además de esto, ya te estoy diciendo para que te prepares, en octubre, gran fiesta, gran de 4x4 deportivo. Espero, yo lo tengo detrás de cámara, Oscar Machado, que está anotando. Espero que este año realmente se haga la fiesta, sí, se va a hacer y la vamos a pasar muy bien como siempre con este equipo impresionante que tenemos. Bueno, quiero agradecer antes que nada a Lucas y a Ana que me estuvieron cubriendo en el primer programa. Chicos, ya 14 años de 4x4 Deportivo, esto es increíble. 14 más cuántos, más 2, 15. Más 3, 15 años. Yo ya me quiero sacar años de encima, pero bueno, no, 15 años de 4x4 Deportivo. Y los chicos, bueno, en el primer programa, por problemas personales no pude estar, así que les mandaba un mensajito de texto que ahí Lucas dijo que si no me saludaba. Y esto es así, no queda otra. Ahora, el primer día que yo vengo, Lucas no viene, desaparece como yo ya estoy acostumbrada. Bueno, vamos a ver ahora sí los adelantos que tenemos en el programa del día de hoy, que es espectacular. Vamos a verlo. Sorpresas grosas, sí, sí, sí. Viste que yo te conté que el año pasado terminamos bailando con Bertuna en el Broadway. Bueno, este año arrancamos, plim, 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 todavía nada. Mirá, lo único que te puedo decir es que si el cierre del año pasado vos estuviste acá y fue excelente, este año lo vamos a superar y vamos a superar. Porque son niveles distintos, son posiciones distintas y igual uno se tiene que ir ajustando a... Si bien yo estoy muy acostumbrado a trabajar con los chicos... Más... Bueno, hoy lo que tenemos acá, que normalmente hacemos durante todos los años, son las regatas Tortugas Cup. Las Tortugas Cup... Bueno, gracias al público y gracias a ustedes que están con nosotros acompañándonos. Y bueno, en realidad hoy un poco era mostrarle a la ciudad de La Plata. Y ahí sí estabas mirando y disfrutando los adelantos del programa de hoy, pero vamos a arrancar de lleno... Y con dos micros que ya nos tienen acostumbrados y que nos vienen acompañando hace años. Estoy hablando del micro de Romina Pujol. Mi amiga especial Romina Pujol desde su estudio de danza que, heme aquí, yo ya arranqué con las danzas clásicas. Romina cuando me vio no lo podía creer. Vamos a estar cubriendo alguna de las clases de danzas clásicas. Yo me voy a hacer cargo de eso, así me ven bailar también con el tutú porque no queda otra. Oscar siempre me sigue por todos lados donde yo voy. Así, voy al gimnasio, Oscar está ahí, voy a Romina también... No nos queda otra, chicos, son los paparazzi. Así que bueno, vamos a estar disfrutando entonces el micro de Romina Pujol con todo su estudio de danza que nos va a estar contando cómo se prepara el año, qué nuevas disciplinas tiene, que realmente tiene muchas clases nuevas como para poder disfrutar para todas las edades de todos los estilos. Y además de eso vamos a estar disfrutando también el micro de Jorge Secchi, nada más ni nada menos que también nos viene acompañando durante todo el año con todas las artes marciales de aquí, de nuestra ciudad, que también, si te gustan las artes marciales como a mí, profe de taekwondo, cinturón negro segundo dan, ojo, de paso pasa el chivo, no podés perderte la academia de Jorge Secchi, que también nos va a acompañar durante todo el año. Así que vamos a disfrutarlo y enseguida nos vemos. Primera nota del año, Romina, nos recibís en tu casa, ¿cómo estás? Sí, re contenta. ¿Por qué? Porque ahí está. ¿Te fuiste? Me dijeron que anduviste por Punta Lara, ¿no? Otro punta, ¿no? Sí. ¿Pasándola mal? Sí, nada, no, estuvimos en el Conrad con Hanna, así que... No, yo estuve en Punta del Este, en Piriápolis, pero no estuve hospedada en el Conrad. Fuimos a visitarla. Bueno, se te nota renovada. Sí. Vas a arrancar este 2012 en el estudio... Con sorpresitas, todavía no vamos a anticipar nada, pero sorpresas grosas. Sorpresas grosas, sí, sí, sí. Viste que yo te conté que el año pasado terminamos bailando con Bertuna en el Broadway. Bueno, este año arrancamos, plim, 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 todavía nada. 22 de abril es la fecha. Bien, sí. O sea que nos queda tiempo todavía para ir... Sí, sí, para ir adelantando, sí. Muy sí, bien. Sí, sí, bueno, ¿qué tenés para contarnos de nuevo en tu estudio en este 2012? Bueno, ante todo, bienvenido. 2012, me encanta el 2012. ¿Por qué? No sé, me encanta. ¿Se acaba el mundo o no? No, nada que ver. Empieza el mundo. Bueno, ante todo te quiero contar, para todas las mamás, todas las señoras que están en la casa y dicen, bueno, tengo ganas de hacer una actividad física, quiero empezar este año, pero no...
no tengo ganas de ir a un gimnasio, a levantar pesas, hay gente que le aburre, o no tengo ganas de ir a, en la plaza, ya viene el frío. Entonces, bueno, yo los invito a las clases de mixed dance, que son clases de coreografía, clases divertidas, todos los días un ritmo diferente, pop, latino, disco. Los días martes y jueves de 14 a 15 horas, ya para arrancar el año, comenzamos así con estas clases bien divertidas, bien arriba. Y le decimos a la gente, a estas madres que están en su casa, que no tengan miedo, porque nosotros a lo largo del año pasado hemos estado viendo que son multitudinarias estas clases, que viene sí. mucha gente y que no tienen un alto impacto sobre el físico. No. Son clases súper divertidas, todo coreográfico. Es hermoso. Y el profesor es Sebastián Robledo, así que súper divertida. Por otro lado, también tengo otras clases nuevitas, que son las de reggaetón, pero reggaetón a cargo también de un profe, de Sebastián Robledo, para todas las chicas adolescentes. En los martes y jueves de 15 a 16. Y por último, como novedad, incorporamos también dos cositas más. A ver. Pará, no era lo último, era el anteúltimo. Hip hop los viernes, pero hip hop, el verdadero, el de Capital, los viernes de 16:30 a 18 horas. El verdadero hip hop. Ya, revolcándose, ¿sí?, en el piso. No. El verdadero hip hop, el coreográfico, el videoclip. Y por último, además de mis clases de jazz, por supuesto, de las clases de jazz de principiantes, que está otra profesora, Dayana Balmaceda. Señoras y señores, les presento Comedia Musical Adultos. Tanto que lo pedían el año pasado, cantar, danzar, actuar, que no es obligatorio a su vez cantar, danzar y actuar. Puede ser, se perfecciona la técnica de cada cosa, pero es el sueño no cumplido quizás de muchísima gente grande que dice, quiero, van a ser como secuencias musicales de Glee, de grandes comedias musicales de la historia. Muy bueno, llamen al estudio, es excelente, las clases de los profesores de comedia musical. Excelente. Muy bien, arrancamos un 2012 con muchísimas novedades en tu estudio, que a lo largo del año, primero el 22 de abril vamos a dar la sorpresa, pero en todo el año vamos a ir desarrollando todas las cosas que nos acabas de comentar como primicia, y aparte todo lo que ya viene de años anteriores. Todo, Romy, lo que ya viene, que es clásico, jazz, todo. Muchas gracias. Bueno, ahí suena el teléfono, los teléfonos están a mil acá. Y bueno, así es la repercusión de 4x4. Gracias, Romy. Bueno, los espero en el próximo programa.